Vamos ahora a la ciudad de Santiago. Allí un chofer resultó herido durante una protesta por combustibles realizada este lunes en demanda de que el gobierno frene las constantes alzas en los precios de los carburantes, así como la modificación de la ley de hidrocarburos. Catherine Fermín trabajó el tema y nos completa la historia. Agentes de la Policía Nacional hicieron disparo contra los choferes de los sindicatos de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción Fenatrano y de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA. Es importante que el sector transporte y el pueblo se unifiquen en esta lucha. Nosotros tenemos más de 10 años planteando la modificación de la ley de hidrocarburos y de su reglamento, que son una trampa que le permite manejar millones y millones de pesos al sector público. Ese precio que se le está adjudicando a los combustibles no es el correcto, y por eso nosotros estamos solicitando una modificación a la ley 112-00. Durante los enfrentamientos resultaron rotos varios cristales y la policía lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes, que paralizaron el tránsito de las avenidas Las Carreras con Sabana Larga. Tenemos que darle respuesta al gobierno de lo que está pasando con los combustibles y la canasta familiar. Ya no aguantamos más, es para las calles que vamos. Es una huelga nacional lo que estamos esperando ya. Esto no es una lucha solamente del sector transporte, esto es una lucha con un problema social nacional, porque nos incluye a todos los dominicanos. Entonces, llamamos al pueblo a que se levante, que se ponga de pie, que tome la bandera de la lucha, como ya lo dije anteriormente. En este momento entendemos que hay que revisar la ley, sobre todo lo que tiene que ver con lo que fija el precio de los combustibles. Porque cada vez que te aumentan los combustibles, esto es un efecto dominó. Todo se aumenta. Decenas de personas se han visto afectadas por este paro, ya que se les dificultó llegar temprano a sus trabajos y se mantiene un ambiente tenso en la ciudad corazón. Catherine Fermín les informó.